Hola. ¿Cómo están? Bueno, en el episodio anterior vimos algo de la historia del Palometa. Sus primeras reformas y las primeras restauraciones en el salón. En el cockpit. Uh-huh. La confección de la extensión de la carroza en la cubierta. Así es. Y lo más importante, creo yo, de ese segmento, que fue la restauración del motor, que llevó bastante tiempo. Así que bueno, si no lo vieron ese video, les dejamos acá arriba el link para los que lo ven por teléfono. Así que dicho esto entonces, continuemos con este segundo episodio. Dale. ¿Y qué vamos a ver en este segundo episodio? En este episodio vamos a ver todo lo que es la arboladura del Palometa. Sí. Vamos a ver también todo lo, la confección del interior del camarote principal. Sí. ¿Y qué más vamos a ver? La sacada. La primera. Sufrimiento. La primera sacada que nos tocó hacer, que la verdad la padecimos, ¿sí? Sí, se sufre mucho. Bueno, listo. Las primeras imágenes entonces. Vamos. Desde un principio tuvimos la idea de devolverle al Palometa su aspecto original. Sí, nos costó muchísimo conseguir ese palo con el que había venido arbolado desde sus inicios. Sí. El Palometa era un pescador, es un pescador, con una vela cangreja originalmente en su arboladura. Y la verdad que no voy a decir que buscamos en todos lados, porque pecaría de mentiroso, pero sí, les aseguro que lo buscamos muchísimo. Uh-huh. Hasta pensamos en construirlo, porque, digamos, la idea era conseguir un palo que no nos implicara vender el barco para comprarlo. Una locura lo que pedían sí. Por un palo más o menos sano. Así es. ¿Y apareció quién? Oberti, Carlitos Oberti, con un palo macho de pino spruce bajo el brazo de 8-10. Sí. Metros de largo, que nos volvía locos. La verdad, nos brillaban los ojitos de la emoción, alegría. Sí, totalmente. Así que tenía incluso los varios herrajes originales, estaba listo para poner manos a la obra. Y así fue. Así construimos langas, conseguimos los herrajes faltantes, tensores, cables de acero, los micoprés, los guardacabos para el alambre. Y en poco tiempo, en realidad, una vez que lo tuvimos, ya estuvo armado y la verdad que le había devuelto el carácter, la esencia que tenía originalmente esta embarcación. Sí. Mientras tanto, íbamos renovando todo el equipamiento electrónico de navegación del Palometa. GPS, ecosonda, VHF. En la parte eléctrica nos abastecíamos con un grupo electrógeno. Hasta que más adelante incorporamos paneles solares y un inverter para armar un buen equipo que nos abasteciera de energía. El último paso por el momento va a ser la construcción interna del camarote principal. Y el diseño, en realidad, también, sí, que fue lo que más nos costó. ¿Por qué? Porque, bueno, en el episodio anterior ustedes vieron cómo nosotros extendíamos la carroza, unos 20 centímetros de la línea de la cubierta hacia arriba y unos metros 50, más o menos metros 70, hacia proa. La idea de esto era conseguir en el camarote unos 20-30 centímetros más para que pudiésemos estar parados dentro del mismo. Uh-huh. Ya que la cama va ubicada sobre el motor que está ahí en proa. Uh-huh.
Entonces, la idea de la fundación de la cama debería estar lo más pegado al motor, sin que molestase, para tener un acceso franco al mismo ante cualquier posible reparación o lo que fuese. Sí. Por otro lado, había que tener en cuenta también que están, hay tres esclusas ahí, que teníamos que tener un acceso franco también a ellas. Estaba la caja, está la caja del motor. Nos hacía también tope el tanque de combustible, que nos hacía elevar la cama más y no nos quedaba espacio para movernos casi. Así que hubo que modificar también eso, bajar ese tanque. En el tanque original de zinc que tenía el de gasoil, lo tuvimos que bajar a nivel que quedase realmente debajo de la cama para poder extender y proyectar la misma. Creo y que entonces, se ve ahí en alguna foto un tanque azul en el fondo ahí. Y entonces ahí tuvimos el problema de, por gravedad, la falta de combustible en la bomba inyectora. Así que tuvimos que adicionarle entonces una bomba eléctrica para que bombease desde el tanque que estaba bajo nivel a la bomba inyectora. Bueno, casos como este y problemas como este tuvimos montones hasta que pudimos resolver el tema del camarote que hoy estamos disfrutando tan... tanto, y que estuvo pensado desde el inicio con la compra del Palometa. Lo medimos con un blog. Sí, fue la condición sine qua non para realizar la compra del mismo. Sí. Digamos, aprovechar ese gran espacio que tenía la sala de máquinas y pañol, y convertirlo en el camarote que es hoy y cuyas imágenes compartimos con ustedes. Ahí está, el camarote principal, véanlo. Estábamos transitando el octavo mes del 2012. Pensamos entonces que era momento de ocuparnos de una actividad que habíamos descuidado un poco. Era el mantenimiento del casco, bandas y fondo. En realidad no teníamos grandes problemas, solamente tres lágrimas, pero teníamos que sacarlo sí o sí para poder controlar el tema del timón, que ya le habíamos hecho la reparación de los herrajes y queríamos ver cómo había quedado eso, el tema de la hélice, la pata de gallo y algunas cositas más que nos estaban preocupando. Pero antes, vamos a realizar la fundación de lo que sería después el balcón de popa. Sí. Que hubo que levantar un poco las regalas para que tengamos un mismo plano respecto al espejo. Y es importante saber y conocer que hasta el momento llevábamos 2.200 horas de mano de obra. Increíble, la verdad, impresionante. Bueno, una vez que terminamos esto, entonces... a Cantieri, a sacarlo. El 23 de agosto de 2012, a las 14 horas, comenzamos con la última etapa de restyling.
fue izado, transportado y taqueado en el astillero de Villa La Ñata, ¿en dónde? Durante 95 días, a descontar 17 de lluvia, trabajamos un total de 365 horas. Atacamos todo al mismo tiempo, solo por suerte cambiamos unos 4 metros de rumbo y realizamos unos 15 metros de calafateo. Una vez colocada la imprimación y el engomado, aplicamos 3 manos de miño epoxi y unas 2 manos de bituminoso bien cargadas. Y aunque pensamos que estas tareas nunca terminarían, acá estamos. Disfrutando. Muchísimo. Amigos queridos, todas estas imágenes y detalles de lo que hemos realizado en esta embarcación está dedicado a que de alguna forma sirva como legado de esta embarcación que ha servido y ayudado a disfrutar en sus casi 9 décadas. Sí, ¿eh? Y que seguimos disfrutando muchísimo. Sin lugar a dudas. También queremos dedicarlo a todas aquellas personas, navegantes o proyectistas, sí, que tengan barco de madera o estén en plan de conseguirlo, de adquirirlo, y teman un poco por toda esta tarea de restauración. Como han visto, lo que hay que hacer es dedicarle cariño, tomarlo, sí, como si fuese una terapia, y se puede. Paciencia nada más. ¿Sí? Y amor, sí, sí, mucho amor, eso seguro. Así que bueno, nada, les dejamos todas estas imágenes, nuestro cariño como siempre. Así es. Y esperemos que, como les dije antes, sean imágenes que puedan ayudar a todos los que necesiten información sobre restauración y mantenimiento de un barco de madera. Así es. ¿Okay? Ok. Nos vemos, hasta siempre. Chao.